Quedan dos equipos. Esta vale doble. ¿Cómo se llamaba el Teletubby morado? ¡Tinky Winky! Habéis acertado los dos. Siempre llevaba un... bolsito rojo. I'm a rebel just for kicks. Max es muy competitivo, como yo. Por eso me enamoré de él. Ah, muy fácil. Fue el increíble Hulk. Eric Bana. Otro. Mar Ruffalo. Otro. Lou Ferrigno. Las dos caras de la verdad. Richard Gere nunca ha hecho de Hulk. ¡Tiempo! ¡Por Dios, Ed Norton! ¡Oh, sí! ¡Las dos caras, claro, de la verdad! ¿Qué tal si lo repetimos en mi casa la semana que viene? Va a ser una noche de juegos memorable. Ay, madre. Hoy vamos a llevar la noche de juegos a otro nivel. No necesitamos ni tablero ni fichas. Ni tampoco que seas tan grosero, ¿vale? Van a secuestrar a alguien de esta habitación. ¡Oh, una fiesta rollo Cluedo! ¿Qué dices? La persona que encuentre a la víctima ganará el gran premio. Las llaves de un Stingray. ¿Solo las llaves? No, Ryan, todo el coche. ¡Sí! Os deseo mucha suerte esta noche. Adiós. Pásame esas cerillas. Voy a quemar esta puerta. ¿Sabes que estamos encerrados en una habitación sin ventanas? ¿Por qué haces que mi idea suene estúpida? No sabréis qué es real ni qué es falso. ¿Esta pistola es de verdad? ¡No, Annie! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Dios mío! ¡Te he disparado! ¿Qué con...? Siempre me ha gustado la camaradería entre buenos amigos. No valoramos lo que tenemos hasta que lo perdemos. Ah, porque tu mujer te dejó. Vamos a darnos un bañito. La he cagado. Vale. Tengo una idea tan absurda que quizá funcione. ¿Estrellarnos contra el avión como Liam Neeson en Venganza 3? Hizo eso en Venganza 3, ¿eh? ¡Dios! ¡Has fallado! Gracias, cielo. Son las instrucciones para extraer una bala. No tenían desinfectante, así que he traído este chardonnay. Buena idea, manos a la obra. ¿Y para qué queremos una revista de decoración? Ah, es para luego. Trae una receta de crema de maíz que tiene buena pinta. ¿Te encanta la genial, crema de maíz, cierto, no? Sí, eso te animará. Gracias.